Sin duda todos recordamos esa emotiva carta de amor al cine llamada Cinema Paradiso, una película dirigida por Giuseppe Tornatore. Este cineasta está de regreso en los cines mexicanos con su nueva película Te amaré eternamente. I lecturing on when I first saw you. The concept of infinity in the history of astronomy. Painful to me. Where are you? How should I picture you? A primera vista, Te amaré eternamente podría parecer una película de esas que son excesivamente románticas y lagrimosas. Pero yo les recomiendo no prestar mucha atención a su tráiler o a su título en español, porque esta película va más allá de contar la gran historia de amor de Amy, interpretada por la bella Olga Kurylenko, y Ed a cargo del veterano, pero talentoso y elegante Jeremy Irons. Contarles la sinopsis sería arruinarles un poco la sorpresa, porque Te amaré eternamente es de esas películas que entre menos conozcamos de qué trata, es mucho mejor, porque Tornatore tejerá una trama que va del misterio al drama. Lo único que puedo decir es que Amy y Ed se separan y mantendrán su relación a través de emails y mensajes de texto, de ahí su título original, Correspondence. Si por algo se caracteriza Giuseppe Tornatore, ha sido por sus historias de amor idealizadas y románticas, así como por su estética nostálgica. Te amaré eternamente no podría ser la excepción. La película es muy emotiva, romántica y efectiva, ya que al insertarla dentro del drama romántico, Tornatore encuentra el contrapunto perfecto para hacer de ella una gran lección de vida, para cerrar ciclos y superar viejas heridas del pasado. El director llena la película de su estilo y obsesiones. Llama nuevamente al gran compositor Ennio Morricone para hacer un score elegante, idílico y cálido que acompaña el viaje emocional de esta pareja. Algo que sorprende es la manera tan orgánica con la que Tornatore integra elementos mediáticos como las laptops y los teléfonos móviles, objetos donde, contrariamente, encontramos la melancolía que baña a este film. Quizá lo que impide que esta película sea redonda sea su duración, cerca de las 2 horas, lo cual la hace inconsistente. Y tampoco ayuda a la subtrama madre-hija que se explora en determinado momento. Lo que logra contrarrestar este punto es el tema astronómico que eleva esta historia a un nivel de trascendencia. Fans de Giuseppe Tornatore, románticos y amantes del buen cine, no dejen de ver Te amaré eternamente. Soy Alejandra Lomelí, esto es Oculus. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas oficiales y dejar sus comentarios de esta y las demás películas. Hasta la próxima y recuerden, todo el cine. Something that should have no part of us. You can't leave me in a maze with no exit. All I ever wanted, all I ever needed is here. My mistake was not meeting you sooner.